Como un homenaje a la vida y la música del cantautor Rafael Solano, en la noche del miércoles se proyectó el documental titulado Solano. Previo a la proyección, al ser cuestionado, se mostró satisfecho por la ayuda brindada a sus colegas en sus inicios. Bueno, para mí yo recuerdo muy llamado, da mucha satisfacción al haber podido encaminar a muchos artistas jóvenes que quizás no hubieran tenido la oportunidad de manifestarse y tener un programa para eso, y desinteresadamente yo lo hice. De hecho, ha sido un gran resultado, porque la mayoría de esos artistas todavía están presentes. Lamentablemente se nos acaba de morir Luchi Vicioso, pero por lo menos está vivo Fernando Casado, Miguel Cáparo y el grupo completo. En torno a la nueva forma de hacer música, Solano dijo que al transcurrir el tiempo todo cambia y el arte no escapa de esta realidad. Bueno, eso es natural, porque cada generación tiene su propia música. Entonces, claro, siempre hay quejas de las generaciones anteriores de la música que le ha llegado, porque la gente quiere seguir entonces llevando la misma vida que tenía, y que no me cambien la música y las costumbres, porque no solamente la música se ha cambiado las costumbres, la sociedad en sentido general. Pero hay que aceptarlo, porque son cosas que pasan en la naturaleza, en las relaciones humanas, en la humanidad en sentido general. Hay que aceptarlo. Sobre la presunta crisis que afecta al merengue, el maestro consideró esta afirmación carece de verdad, pues en fiestas es lo que se escucha. Y una prueba de ello es la presentación del merenguero Juan Luis Guerra en España, donde cantó frente a más de 400.000 personas. Todo no se ha perdido, porque Juan Luis es de esta generación también. Entonces tenemos un gran representante, y no solamente Juan Luis, hay otros también que han escalado, que tienen una buena posición frente al público, una buena aceptación, y son de la presente generación. Es decir, que todo no se ha perdido. Es que en sentido general hay artistas que sí y otros que no, pero tenemos que aceptar las realidades. La producción cinematográfica en torno a la vida y música de Solano fue dirigida por su hija, la periodista Patricia Solano, y coproducida por Juan Basanta. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.